Hola, vamos a continuar. Y por continuar, quiero decir terminar con la historia de Axel con el hermano. Que no me acuerdo qué. Ah, bueno, sí, parecía que nos iban a contar algo de alguna historia en el pasado de por qué a lo mejor las cadenas dijeron: Axel, veste a la porra. Pero bueno, hoy terminamos la historia de Axel y por lo tanto terminamos la historia de Disgaea 2. Hoy, de nuevo, es el último día para reencarnarse y para lo que sea. Así que eso. He subido a la gente de nivel bastantillo. Porque los enemigos escalan mucho más rápido en este modo. Escalan de forma normal si lo juegas como la primera historia, la historia de Axel. Sin embargo, al jugarla la segunda, empiezan los enemigos en nivel 60 o por ahí. Acaban en nivel 200 y pico, así que vamos a prepararnos para eso. Ahora, también, realmente no lo pasábamos muy muy mal. Los efectos están un poco más altos de lo normal, ¿estás seguro de ello? Juraría. Es que cuando farmeo fuera de cámara bajo el volumen, pero luego cuando lo he vuelto a subir, debería haberlo subido al mismo nivel que tenía siempre. Por si acaso lo voy a bajar un poco y luego si eso lo nivelo en el YouTube, pero creo que estaba como siempre, ¿eh? Sea como fuere. He subido de nivel a la gente y todo eso, felicidades, eso es todo. De todas maneras, es posible que el problema no sea el nivel, el problema sea los geoefectos. Los geoefectos en el último nivel fue cuando nos lo liaron. Más que otra cosa, aunque nos costaba matar a la gente, pero bueno. Si alguien se muere, lo jodéis y os reencarnáis y eso y pagáis sardinas. Vamos a hablar con la gente. Vendí este souvenir que me diste el otro día por 10 gel. Supongo que los Evil Rangers son populares. Oh, vendiste los pañuelos que utilizaron para sonarse las narices. Buen trabajo. Vamos a tener un festín esta noche. No, voy a guardar este dinero. Voy a irme de este asqueroso sitio algún día. Ah, sí, vamos a ir al orfanato por motivos. Ese es el capítulo de hoy. ¿Eh? Me encontré con un Prini en el orfanato el otro día. Lo están pasando mal ahí. Dude. Si tienes tiempo para hablar, tienes tiempo para deberías estar reconstruyendo la mansión de Axel en su lugar. Eres tan bueno con tu familia, pero eres vaya. Eres... No tienes escrúpulos con los Prinis, dude. Por supuesto, ahora estás trabajando para una estrella. Tienes que esperar, tomar decisiones difíciles. No recuerdo haber estado de acuerdo con trabajar para ti, dude. Chiquillo. Esta es la situación en Veldime. El Overlord Zenon gobierna el planeta. Suena bastante peligroso. Menos para tanto. Bueno, depende de qué Overlord Zenon estás hablando. ¿Cómo puede un sitio rural ser peligroso? ¿O ser tan peligroso? ¿Qué ocurre si me matan? ¿Qué le ocurrirá a mi familia? Eso es un excitante. La palabra peligro hace que me hierva la sangre. ¿Qué hay de ti? Falsificaciones, reportajes que distorsionan la verdad. Retransmisiones muy marcadas por la opinión. La industria televisiva del inframundo sí que es excitante. Nunca sentí esta clase de excitación en Celestia. ¿No adoras que los medios se metan contigo, Axel? Ma se fue a buscar a Axial. Ah. Una familia tan grande es raro en el inframundo. Los demonios se
libran de los bebés y de los viejos como si fueran basura. A mí me abandonaron de bebé. Axial me acogió. No sé dónde fue tu hermano, pero no creo que vuelva 20 años o por ahí. Me estoy escondiendo de los prestamistas, así que entiendo cómo te sientes. Escucha, planeaba encolarme en el teatro del restaurante ese, sí, lo de la cena del otro día, pero fracasé. ¿Puedes volver ahí cuando lo reabran? ¡Has puesto trampas! Le pones trampas a la gente con la cara seria. Admiro tu maldad, miau. Ah, perdona. Otro bebé. Babú. Sí que sabes hablar. Ah, estoy tan cansado. Pretender ser un bebé es un duro trabajo. Esa ha sido una buena actuación. Gracias por mantenerte, por ceñirte al personaje hasta el último episodio. Todos locos. He oído que los... Vaya. Los terratenientes están intentando llevarse esta propiedad. No es terratenientes realmente, es los especuladores de la propiedad, del terreno. Están intentando expropiar esta propiedad, vamos. ¿Van a construir un castillo o algo? ¿Qué? Mi mansión estará bien, ¿verdad? ¿Verdad? Este viejo antro, será mejor que lo vendas a los especuladores estos, que no alquilárselo a alguien que no ha pagado en años. Sería mejor que lo vendiera, perdón. No alquilárselo. O sea, está hablando en primera persona. Eso tiene sentido. Bien. Vale, creo que hemos hablado con todo el mundo. Así que, como ya digo, el plan es completar el cuarto capítulo. Aunque después de completar el cuarto capítulo, será cuando cree los personajes. Como siempre, los personajes los creamos al final del live stream. Pero imagino que en cuanto completemos el cuarto capítulo, habrá créditos y todo el rollo. Y el típico inicia un nuevo ciclo. Entonces esperaremos hasta ese momento para crear personajes, pero ya digo, ahora o nunca. ¡Vámonos! Los órfanos te adoran, Axel, cariño, así que por favor elige el sitio donde quieres ir. Vámonos al delicioso y nutritivo orfanato. No sé cuántas misiones son, pero sí que sé que los enemigos van a ser jodidos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Las apuestas las hacemos a partir del segundo combate. En el primer combate vemos qué tal va la historia. Este sitio me trae recuerdos. Estuve aquí hace mucho tiempo también. Oh, ¿tú también? ¡Qué coincidencia! Yo también soy de un orfanato distinto. Trabajé duro para llegar a donde estoy ahora. Pues según los estes, lo de abandonar a los hijos es normal en el inframundo. Todos deberían ser de orfanato, pero ¿quién se encarga del orfanato? Oh, así que realmente no estás... ¿No tienes parentesco con tu madre, miau? Qué buena, no me acordaba de estas escenas. ¿Cómo no tienes parentesco con tu madre? ¿Tú has visto las cejas de toda la familia? Son exactamente iguales, eso no puede ser casualidad. No, ma me acogió y me crió. Vuestras cejas son muy características, eso tiene que ser hereditario. ¿Son postizas de alguna forma? ¿Lo abandonó y lo recogió de nuevo? ¿Quién sabe? ¿Puede? Eso lo estoy bromeando contigo. Ok. Mr. Axel, tienes un ritmo perfecto, tienes un momento
Sería un tiempo de comedia, vamos. Perfecto. ¿No sabías si estabas mintiendo o no, Miau? ¿Por qué mentirías así? ¿Eres tonto? ¿Cabeza hueca? ¿O solamente quieres que se metan contigo? Un héroe tiene que tener un pasado misterioso. A los niños les encantan los héroes con un lado oscuro. Todo mentira. Apuesto a que... vendrá en estampida en cuanto me vean. Me recuerda a mi hermano pequeño cuando era más joven. Sí, ya nos están... ya nos estamos viendo rodeados por monstruos. ¿Qué? Soy bastante popular, ¿eh? Recordar solamente un autógrafo por persona. Hay bichos esos que no les afectan ataques no elementales. Y perdimos la mitad de nuestros magos. 185, vale, a lo mejor he subido de nivel de más, pero... esto todavía tiene que escalar más todavía. Por cierto, nos hemos visto rodeados por monstruos, pero... el juego te spoilea un poco con el título de los enemigos. Son los niños, los monstruos. ¿Sabes qué hubiera molado? Aunque hubiera sido a lo mejor un poco cutre. Que hubieran reescalado a los enemigos y hacerlos a lo mejor un 50% más pequeños. Para que se vea que fueran niños, pero de las clases que son. Oye, por cierto. Ah, bonificación enemiga 100%, ¿eh? Y para romperlo está esto aquí arriba, a tomar por saco. Lo cual se podría hacer, porque yo creo que podemos lanzar a alguien desde el cartel hasta aquí arriba. Y romper eso y crear una geocadena y todo el rollo. ¡Vamos a pegarle a los niños! Ah, no, el dragón. Un momento. ¿Los únicos niños son estos dos? ¿El resto sí que son monstruos de verdad? ¡Qué maza! Matémoslos a todos. Pero también son enemigos, no es que sean neutrales ni nada por el estilo. También podríamos ir a lo burro, pero bonificación 100% es malo. Creo que deberíamos intentar hacer las cosas decentemente bien. O ir poco a poco. 1800. Creo que voy a utilizar a Axel de todas formas para no arriesgarme. Aunque no estoy súper mega seguro de que, ya digo, mi estrategia sea la correcta. Supongo que sí. Pero no lo garantizo. Gente que lance bien. Como siempre. Con esto tendría que ser más que suficiente. También podríamos ir uno a uno. Ese no es nuestro estilo. ¿Qué parte de que quiero que os muráis no habéis entendido todavía? A por ellos. Tenemos que aterrizar encima del cartel. Por los pelos. Y entonces encima del tejado. Sí que se puede. Sí, reorganicé. No sé cómo el otro día. ¿Os acordáis que estaban por algún motivo los ataques especiales cambiados de orden? Es que hay un botón, creo que es en status, donde se puede reorganizar las habilidades, cualquiera que venga en el orden que quieras. Y lo he puesto automático, lo que pasa es que me ponen las habilidades innatas abajo, lo cual es extraño. Pero bueno, a lo que íbamos. Hagamos un Shocking Soul, que siempre es entretenido. Y esto debería hacer una bonita cadena.
tampoco vamos a quitar muchísimo con esto, pero quitamos el 100%, que es ciertamente importante. Nunca miro los bonus. No hay gran cosa. Viento y viento. Y a ti sí que te tengo que atacar con elemento hielo. Me voy a centrar en ese de arriba si puedo. Y a lo mejor subo al tobogán por la parte que resbala, que eso es lo más divertido. Siempre. Omega hielo. Hielo hemos quedado, ¿verdad? Sí. Voy a intentar librarme primero del que resiste elementos. Por el motivo de que resiste no elementos. Luego va a ser más cansado de matarle. Vale, tiene suficiente poca vida como para poder hacer esto. Felicidades. Viejo, no tienes edad para intentar subir por la parte, ya digo, que resbala. Pero bueno. Supongamos que... No voy a suponer nada. Vamos a ver si se muere o no. Porque si no, no sé cómo matarlo. Pero luego me intentaré librar de los dos enemigos cercanos. No he subido el volumen de los efectos. Sí que parece como que estuvieran más altos. Es raro. Vale. Vamos a mataros a vosotros dos a ser posible. Puedo sacar a 4 personas, 2 para cada uno. No, ya no me queda tanta gente con la tontería de la limpieza del último día. Y eso es bueno. Espera, colosal. Tengo que reorganizarte los ataques ahí también. Los tienes puestos un poco raros. Kunoichi, ¿sabes hacer cosas que no sean morir como tú, el otro ninja? Mis ataques no son los mejores. ¿Sabes qué? Participarás en otra batalla. Tío, todo el mundo está demasiado cerca. ¿O no? ¿O no? Buen hachazo, no suficiente de todas formas. Buen pistoletazo. Así que subamos a una ladrona. Tenemos muchas. Ah, es verdad, creamos una nueva ladrona. Toma, felicidades. Dime que te equipé armas. Te equipé armas. Felicidades. Claro que no te he subido la maestría del arma. Eso es un problema. A ver si cuela. Parece a mí que no. Vale. Una curandera siempre es bueno sacar. Ya cuando te suba maestría a lo mejor haces algo, o a lo mejor no, pero mira, siempre es bueno matar a gente nueva. Ah, mierda, Deep Impact. Me encanta ese ataque. Ese cofre era mío, no lo has roto. Gracias a Dios, la gente... ¿Qué hace las torres? Son mucho de... Los niños no nos atacan. Los que sí que son niños de verdad no nos atacan. Estoy casi seguro que a lo mejor puedo no matarlos. ¿Habrá alguna condición especial en este mapa? Si no los mato aún así completo, porque... Si no me atacan, tampoco pasa nada por probar. Esto va con rango, lo había olvidado. Vamos a hacer este ataque a ese dragón, al cual no le afecta el fuego. Recordemos eso. Tú deberías poder hacer Lion's Roar. ¿Atácale al cofre? Pero voy a intentar no matar a los chiquillos, que está feo. Oh, mierda. ¿Problema? Los ataques que tienen área amarilla a veces significan el enemigo se va a mover ahí, a veces significan tú te vas a mover ahí.
Y por eso en Disgaea 1 tuve que tener tanto cuidado para no matar a ningún aliado, para hacer el final bueno. Para que no ocurrieran cosas como esta, que casi la lío. Fantástico, buen trabajo. Podemos quitarnos del medio porque me parece que Axel tendrá que hacer algún ataque para matar a esos dos. Véase. Shocking Soul. No puede ser de otra forma. No llego por un cuadrado. No, más de un cuadrado. Esto sí que no lo puedo hacer. Tienes que salir de ahí. Vamos a pegarte a ti. Ah, tienes mucha puntería, no tienes nada más especial. Fantástico. ¿Te afecta el hielo? Supongamos que tú llegas hasta aquí. Y puedes hacer esto. Entonces Axel puede hacer esto otro. Y no matamos ningún aliado, que eso está bien. Vale, a ver qué ocurre. Y a ver cuándo vuelves a aprender el boomerang, macho. ¿Cómo nos cuesta tanto subir la maestría con el hacha si es tu arma característica? No se ha muerto ese de arriba, me acabo de dar cuenta, pero ahora lo matamos. Ahora, entre comillas, no me gustaría tener que matar a esos dos niños, pero a lo mejor lo acabo haciendo. ¡Ea! Habrá que pegarle a esos críos. Hace falta curar a alguien, a lo mejor... ¿Por qué no? Pero si termino turno, a lo mejor no me hace falta, ¿eh? ¿No? Si vienen a atacar, sí. Digo, oye, a lo mejor puede ser alguna mecánica especial, ¿no? Hubiera sido curioso, porque son los dos únicos que tienen... título de crío. Ataque normalito. Oh, mira, no le afecta la altura esto. Un poco. Vale. ¿Quién va a ir para allá? Tú vas a ir para allá. Y vas a quitar defensa toda la que puedas. Problema de altura. Ah, no es problema de altura. ¿Te afecta algo o mejora un...? Ah, recuperas vida a cada turno. Sí, me sé lo que hacen los monstruos. Definitivamente. Juraría que quita más el otro ataque. Vamos a probar una tontería. Porque mate gente nueva. A lo mejor cuela. Tiene que tener poca. ¡No! Ah, 2000, no tenía poca vida. Hemos quedado que te afecta el fuego, ¿eh? Este lanzamiento y no hacer nada es lo mismo, pero bueno. Debería ser suficiente. Bueno, pues hemos matado un par de chiquillos. Estoy orgulloso. Míralos. ¡Nanda yo!
No te pega nada la voz. Te podían haber hecho ligeramente más pequeño. Podían haber escalado los monstruos para que fueran pequeñines o algo. Hubiera quedado hombre, hubiera sido también un poco cutre, pero bien, pero yo qué sé. ¿Qué demonios? ¿Por qué estás haciendo esto? Se supone que eres un invitado. ¡Ah! Oh, me ha roto los huesos. Se lo voy a decir a la profesora o profesor o lo que sea, pero no tienes huesos, eres una babosa. ¿Qué pasa? Guaru Sasuke y Dadako han vuelto a romper algo. Ah, ¿qué está pasando? Oh, se supone que eras ese visitante. Sí. El resto de gente que hemos matado también eran críos. Meh. Tío, no pensaba que esos macarras fueran de aquí. Eso ha sido inesperado. Lo siento, parece que te habían confundido con otro demonio, con otros demonios. Oh no, con mi forma de pedir perdón, dejaré que estos críos sean mis extras. ¿Qué dices? ¿Feliz? ¿O qué decís? ¿Contentos? Los críos estaban esperando esto también. Tú eres un Evil Ranger de estos, ¿no? Sí, como se llamaran. Encantado de conocerte. Parece que pensaban que eras un Evil Ranger. Tú lo eres, ¿no cuenta igual? Bueno, está actuando como si no hubiera oído. Si no hubiera oído a ella decir eso, así que no deberíamos preocuparnos demasiado. Por eso precisamente es por lo que deberíamos preocuparnos, pero parece que esto podría volverse interesante, así que no me importa. ¡Guay! Kurame. Aunque la primera partida ha sido fácil, solamente le hemos pegado unas palizas a unos chiquillos, que es lo peor que puede pasar. Continuemos. Yo no he sido. El tobogán estaba bien cuando entramos. ¿Qué es esto? Mirad, monstruos de todos los tipos y colores. Este es el director. Este es el orco principal. El resto parece que son simplemente genéricos, pero creo que nos estamos enfrentando al claustro. Bonificación enemiga 50%. O atacar una vez más, pero no poder atacar con ataques de rango. Interesante concepto. La verdad es que sí que me gustaría atacar con ataques de rango. Alternativamente podríamos... ¿Qué es esto azul celeste? No poder entrar y invencibilidad. O sea, no poder entrar, no poder cambiar. No podemos cambiar los colores, excepto si hacemos algún ataque a través, claro. Pero claro, no tiene que ser ataques con rango. No me voy a comer mucho la cabeza. Ah, espérate un momento. Porque si cambiamos el azul a rojo, todo tiene el mismo efecto. O el rojo al azul. Podríamos hacer que todos los enemigos tuvieran bonificación de 50%.
pero sí poder hacer ataques con rango desde todas partes, lo cual es no sé qué es peor. Que los enemigos tengan ligeramente más estadísticas. O que me ataquen dos veces. Yo quiero atacar con rango porque podríamos matar a los enemigos más de uno a la vez, contando que tengamos las estadísticas necesarias y ellos tienen 50% de bonificación. Problema. Axel puede matar a tres de ellos seguro fácil. Los demás no estoy tan seguro, no tienen poca vida precisamente. Esta partida podría ser peligrosa. También podría aprovechar yo el ataque más uno no rango para matar a uno a la gente, siempre que ataque al que está al lado mío. Sí, ¿no? Tal vez. Vamos a ver. Creo que voy a ir a las bravas. Si os morís es culpa vuestra. Bonificación enemiga, por lo tanto puedo atacar con área, por lo tanto puedo hacer esto. A ver cómo va la cosa. Tú, el director, debería resistir más porque tiene más estadísticas, aparte es el director. Tiene mejores estadísticas para empezar, pero aparte está en 50% de bonificación. Yo estoy bastante cheto con Axel, la verdad. Lo he subido como siempre, como es la base de las torres, sube más que los demás. Pero tuve que farmear bastante. Ahora a lo mejor he farmeado de más. Comprobémoslo. Entretenido, pero problema. No se ha muerto ni siquiera la gente que no está en bonificación de 50%. Y ahora todo el mundo va a atacar a mi alrededor una vez más. Excepto el director, que imagino que se va a quedar para atacar a distancia. Algunos se van a quedar a atacar a distancia. Hagamos lo que hagamos. Lo tenemos un poco complicado. Lo más... No hemos abierto las apuestas. Perdón, este es el segundo combate ya. Lo había olvidado por completo. ¿Morirá alguien hoy? Si no, tal vez. Darle. Yo mientras seguiré pensando cuál es la solución de este mapa. Si solamente estuviera el cristal rojo... No. Tampoco podemos hacer una reacción en cadena. No hay reacción en cadena posible. Lo más fácil sería subirnos al cartel, como siempre, hacer un ataque a distancia y hacer el 50%. Que todas las casillas sean de 50%, pero por lo menos no atacan dos veces los enemigos. Pero yo también me puedo aprovechar de ese atacar dos veces, si lo hacemos bien. Pero va a estar jodida la cosa y los enemigos están bastantillo lejos. Solamente con las ladronas, que tengo el máximo movimiento, puedo llegar hasta el lado de los enemigos para aprovechar esos ataques extra. Interesante. Vamos a probar una cosa. No tengo 3 de rango. Contigo, con viento y con hielo, sí que tengo 3 de rango. Por atacar a los 3 que están ya con la vida bajada, eso va a ser una gran ventaja. Me quito al 33,3% periódico, por supuesto, de enemigos. En un momento. El problema es que el director tiene más resistencia que los demás y resiste hielo. Tenemos que ir a viento, aunque resistas tu viento. Ya tenemos apuestas puestas. Así que predecir. Ok, están prediciendo, sí. A ver. Lo primero, esto está claro. ¿O no? Un segundo. Esto es demasiado lejos, ¿verdad? Tienes rango, pero no tanto. ¡Qué lástima! No te faltaba mucho.
Pero es que aquí es ataque sin rango. Pero no me hace falta lanzar con el tío que lanza un montón. Tú misma puedes encargarte de la cosa. Omega Viento, hemos quedado. Me tengo que acercar hasta aquí. Es el sitio más lejano que puedo quedarme. Estoy bastante seguro de que he lanzado el hechizo mal. Un momento. No me gustaría fastidiarla. Ponlo en horizontal. ¿Funcionará? Porque tiene bastante resistencia ese director. No. No suficiente. Cagüen. Quería ver si lo podíamos hacer rápido. Y matar a tres de una. ¿Qué casilla hay aquí? No ataque con rango, pero atacar una vez más. Creo que va a ser complicado matar a más de uno cada vez. ¡Qué mamones! El patrón este no me deja atacarle desde más cerca de donde estoy. Salvo que lancemos. Hombre, puedo ir a por... ¿Sabes qué? Saquemos a una ladrona, que es lo peor que puede pasar. ¿Llegas desde aquí? Una casilla más cercana, por lo tanto, no. 900 de vida, con un disparo normal. Gibraltar, ¿qué clase de nombre es ese? Merece más la pena que venga hasta aquí adelante, pero es que a lo mejor aquí adelante podría atacar otro a otro sitio, pero hagamos un tribursio a tomar por saco para asegurar. Yo creo que lo hubiera más... de un ataque normal, no sé yo. Ahora, alguien va a tener que ser lanzado aquí, alguien con ataque, que pueda combinarse con Axel a ser posible para hacer un ataque combinado. 1600 de vida no debería ser muy difícil. Pero necesitamos lanzar bien. Ten cuidado. Pero tú deberías tener... Tienes 10.000 de vida, tienes algo de defensa. No mueras, porfa. Doble ataque a doble. Nah, está más que muerto, bien. Ahora. La idea es todo el mundo intentar quedarnos en sitios de ataque extra. O sea, esta casilla, pero ya no tenemos buen lanzamiento. O ir a distancia. Podemos ir varios a distancia. A ti no, porque tengo que pegarte con cosas elementales. Mi gente elemental ya ha atacado. ¡Complicado! ¿A por ti? No sé cuánto rango tengo. Puedo sacar a 4 unidades más. Podemos hacer esto de dos maneras. Sacar a la gente más tanque, intentar tanquear. O intentar atacar en este turno. Pero no sé si voy a poder llegar a atacar en este turno, ya que los huecos para lanzar están ocupados. Vamos a sacar a gente que pueda más o menos tanquear, creo. Y tú te voy a dejar por aquí atrás. Porque luego tendré que utilizarte a lo mejor para lanzar cosas elementales. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
El perro corre bastante también, pero no lo suficiente. Dragón puede atacar más o menos de lejos. Tú tienes más ataque, a tomar por saco. Vida, 9500. Y me falta uno. Beastmaster. Beastmaster es tanque y podemos mejorar a la gata. Vale. ¡Ay, Dios! Lo hago dos veces. Mira qué interesante. No había contado con eso. ¡Hijos de perrilla! ¡Se mueven! No contaba con eso tampoco, pero a lo mejor puede ser beneficioso y romperlo todo de una. En algún momento. Dios, eso va a doler a tres unidades a la vez. 0-0 y miss. No pasa nada. 900. ¿Solo le has pegado uno? ¿Dos veces? ¡Y lo de los... Baja defensas, mil y pico. Dejar de atacar todos al mismo, hombre. Que ese tiene 10.000 de vida. Pero ya le habéis quitado 3.000, 4.000. 5.000, 600, 900. Dos veces. ¿Veis? El ataque por uno me fastidiaba más que el 50%. 9.100 y pico. Ha sobrevivido por... 900 de vida, aprox. El ataque más un... ¡Ay, no! ¡A mi viejo! Lo había dejado lejos porque no ibais a llegar, pero sí estáis llegando. Ok. Menos mal que hemos sacado la curandera. Y por suerte no me están haciendo ningún ataque. 877. Ahora todas las bonificaciones están en el mismo sitio. Lo que pasa es que una cosa no es bonificación. Pero podríamos aprovechar porque no, esto está en azul justo... No puedo hacer ningún combo salvo que pueda llegar hasta aquí arriba. Necesito romper una cristal encima del color que no es su color. Pero justo este que es el más accesible es el azul. No me vale. ¿Tenemos que hacer malabares? Este es tu mejor ataque y te han hecho doble bonificación, ¿verdad? Y no es un ataque con rango. ¿Qué merece la pena más? ¿Bajar defensa o volver a bufar al gato? Creo que bajar defensa. Y luego ataque gatuno. A ver qué ocurre. Tengo que curarte a ti. Tú tienes que salir de aquí. Y tengo que curarte. Tanto es así... que puedo curarte dos veces, aunque es innecesario. Y voy a gastar el doble de maná. ¿Cuánto cuesta? OSP. 100, da igual. Vamos a ver el combo de ahí arriba. Bajar defensa dos veces no, porque nos movemos... O sea... ¡Sí repito el ataque! ¡Que estoy en azul! Pensaba que estaba en rojo, porque hubiera estado en rojo para atacar con la gata. Si la hubiera bufado, quiero decir. Pensaba que estaba en casilla roja. Vale, no, sí. Se supermuere. Tenemos que matar al enemigo que está del lado nuestro. Pero el ataque dos veces es muy ataque dos veces. Ah, por cierto, tú puedes volver a tu casilla inicial, después de ser curado. Tenemos que ir a azul. Casillas azules y que los enemigos estén rojo. Me parece que no va a funcionar siempre, excepto aquí, por ejemplo. Y no... Excepto... Si quiero hacer un ataque con área, no puedo moverme a casilla azul. Esto, si lo piensas, tiene que tener alguna respuesta fácil y sencilla. Otra cosa es que se me ocurra. A ver, aquí tenemos a un enemigo, dos enemigos, tres enemigos a los cuales podemos atacar en el mismo ataque. Siempre que te saquemos de en medio. Tú vas a matar a esta súcubo, por ejemplo. Problema. Nos movemos de sitio salvo que hagamos este ataque.
ya que el resto de movimientos te mueven, así que haces este ataque. Tenemos que jugar al ajedrez barra las damas, sí, en este nivel, es raro. Lo malo de los ataques de puños es que casi siempre mueve al enemigo, te mueven a ti. Este es el único que no creo. No ha sido suficiente de todas formas. Pero aquí hay un Love Dynamite que pega a tres personas que definitivamente no son aliados. No voy a atacar dos veces, pero si ataco dos veces no puedo moverme con rango, o sea que da igual. Lo ideal hubiera sido una casilla que solamente tuviera ataque más uno, sin ninguna de las desventajas. Porque podríamos super liarla. Vale. ¿Han muerto dos? Bien, 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 bien. Pensaba que había muerto solo uno. Ahora necesitamos a alguien que tenga rango que pueda matar a estos dos, si pudiera ser. Quitar al director del medio creo que fue una buena idea. ¿Os afecta el viento, me estáis diciendo? Lástima que estoy con ataque sin rango. No voy a poder atacar dos veces, pero puedo hacer Omega Viento de nuevo. Mira, ya tengo el cuarto rango. Si solamente pudiéramos hacer esto con el ataque más uno, estarían todos muertos. Lástima, resistes mucho tú. Por cierto, a ti te tengo que atacar con ataques elementales. No había contado con ello, pero si te dejo a ti vivo, no tengo muchísimo problema. ¿Qué vas a hacer? Tú solo matar a un aliado no vas a matar, porque tienes ataques mágicos. Y justo mi gente más débil lo que resiste es magia. Es lo que intentaste matar al druida y el druida pasó de tu culo muy fuerte. Oye, acabo de acordarme de una cosa. Tú no has atacado y tienes aquí ataque dos veces, ¿verdad? Y tienes pelea gatuna. Pues ese tío está muerto. A no ser que esta habilidad sea elemental, pero parece que no. Por atacar al otro bicho. Necesitamos a alguien que haga elementos. Tú haces elementos. Y puedes ponerte al lado de ese. Omega estrella por 2. Problema es que creo que nadie más tiene ataque elemental, pero puedo hacer esto y sacar a alguien más. Incluso si llego, podemos sacar a más gente. Vamos a ver. Nos hace falta alguien elemental. Este ataque está bien. Buen gatuno. Mi mando ha muerto, da igual. Otra vez. Gracias. De todas formas, 2600 no va a ser suficiente. Las animaciones hay que verlas dos veces, ya lo sé. Es un pequeño problema cuando son tan largas. ¡Y ruidosas! Ni siquiera. O sea, le queda media vida todavía. ¿Tenemos a alguien más que pueda hacer elementos? Este ataque es de agua. El problema es que tenemos que hacerlo con rango, por lo tanto, no atacamos dos veces. Encima hay que hacerlo en ciertas casillas, odio eso. ¿Podemos siquiera? Estoy en ataque sin rango. De hecho, en cualquier lado que me ponga siempre estoy en ataque sin rango para hacer este ataque, nada. Hay una cosa que podemos hacer, pero deberíamos intentar hacer algún ataque con elemento. Podemos hacer... perro sagrado contra perro sagrado. Demasiado rango. ¡Oh! No está mal. No ha estado mal. Buen perro sagrado también. Oh, es un dragón, ¿o qué más da? Es un perro con alas. Fácil, no ha muerto nadie por ahora. Solamente había que tener un poco de suerte con la colocación de las casillas y por lo menos matar a alguien en el primer turno, pues si no la liamos. Y por lo demás, fácil.
Fácil y sencillo. ¡Ahora sí! Vienen a expropiarlo. Tío, estamos en una misión de Dios. Van a venir a expropiar el orfanato. No puede haber un orfanato en ninguna historia de estas también sin que no venga nadie a expropiarlo, macho. Bueno, ¿quién es este tío de todas formas? No sé, vamos a patearle hasta que lo descubramos. ¡Hey! Ahora, eso duele. Si no paráis, puede que accidentalmente os acabe hiriendo. ¿Guay? Ya se han cansado, supongo. Tienen tanta energía a esa edad. Recuerdo cuando mi hermano pequeño era así también una vez. Las otras tres están ahí mirando, yo no sé ya qué hacéis. Estáis un poco de relleno, no os voy a mentir. Ese día no pudimos nunca reconciliarnos antes de que comenzara el show. Tengo a tu hermano pequeño. ¡Ayúdame, hermano! ¡Aguanta y te ayudaré! Axel, cariño, tienes que abandonarle, justo como discutimos antes. ¡Ya, deja a mi hermano! Hiperpatada definitiva milagrosa Magnum... de todas o algo así, sí. ¡Ah, eso no es de lo que habíamos hablado! Al final, todo el evento traumático de esto estaba claro que iba a ser... trató bien a su hermano, barra rescató a su hermano cuando lo demoníaco hubiera sido dejarlo que se pudriera. ¿Y eso es por lo que las cadenas le censuraron? Tiene sentido, pero era de esperar. Ya está, Axial. He derrotado al malhechor. Venga, ven conmigo. Hermano. Venga, sé que ha sido... sé que ha dado miedo, pero ya se ha terminado. Ha sido aterrador. Era tan... ¡Ah, callaros, críos! ¡Estaba llegando a la parte buena! ¡Mr. Axel, por favor, deja de soñar despierto y mira alrededor tuyo! ¡Algo... algo está mal! O algo ocurre. ¡Ey! ¡Ah, daros prisa e iros! Tío, estos niños son tan violentos. No, son los... ¿cómo se llama entonces exactamente? Los... no es terratenientes, técnicamente son los especuladores de la propiedad, vamos, los especuladores de la propiedad. ¿Qué? ¡Ah,
¡Maldición! ¿Vosotros no sabéis cuándo parar? ¡Va! ¡No dejaremos que... os llevéis nuestro orfanato! No es muy inteligente involucrarse en los problemas de otras personas. Estos niños parece que pueden encargarse ellos. Bueno, nos vemos luego. Espera un momento, no te he visto nunca antes. Lo dudo. Soy tan famoso que tienes que haberme visto en alguna parte antes. ¡Oh, ya veo! ¡Han contratado algo de ayuda! ¡Idiotas! ¡Esto solamente llevará un segundo! ¡Derrotar a alguien como tú! ¡A por él! ¡Colegas! ¡Es un error! ¡Ahora se está poniendo interesante! ¡Lo había adivinado! Estamos en una misión de Dios. Vamos a salvar el orfanato. Invencibilidad, claro, me cago en... Subirme al tejado en esta ocasión no me va a funcionar. Esto es un problema. No he guardado la partida antes de esta pelea. Esto es un problema. Porque esto es una casilla de game over. Si alguien se sitúa encima de esta casilla, ya sea aliado, ya sea enemigo, game over. Además, por cierto, no me dejan repetir el nivel. Creo que volvemos a la última partida guardada. Habría que repetir el capítulo entero. Así que eso es una cosa que puede ocurrir. Por cierto, ¿sabéis estas casillas dónde van a aparecer? A lo mejor bastante en el mundo oscuro. Así que va a ser mejor que guardemos antes de cada partida del mundo oscuro. Ok. ¿Sabes qué? Si morís en esta partida me da igual. Lo importante es que no... los enemigos no pueden llegar a esta casilla. Se supone... Por cierto, en Croat significa que esto se va a hacer más grande cada turno. Una casilla más grande cada turno. En el turno siguiente esto va a ser de dos casillas de duración, de grande. En el siguiente va a ser así de grande. La zona de nos vamos a morir todos. ¿Podríamos hacer una barrera humana para evitar que pasaran? Pero no sé si con 10 personas somos suficientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Casualmente, y no debe ser tan casual, justo. Esa es una idea. La otra idea es irlos matando poco a poco. Dudo que vayan a ir a la casilla de vamos a nos en lugar de matarme a, de intentar matarme a mí. Espero. Las polillas atravesan obstáculos. Es cierto. Las polillas, Tink y no sé si los ángeles. Hay una forma de averiguarlo. Tienes demasiado poco movimiento. No sé si, si atravesan obstáculos también, pero puede que sí. Entonces hay que matar polillas. Ah, podemos subirnos aquí arriba, curioso. Pero eso quiere decir que ellos también. O sea que hay más de 10 casillas. Tenemos que matar primero a las polillas. Pero es que podría pegarle a 3 perros a la vez. Pero a lo mejor de todas formas no me da para quitarles 8000 a todos. Las polillas son más fáciles de matar, pero los perros tienen mucho movimiento. 7. Las polillas también. Ok, polillas. Hay que matar polillas. Solamente acierto a una. El primer movimiento está claro.
Podría haberlas movido de sitio para que entraran tres en el ataque. Lástima. Pero bueno, polilla buena es polilla muerta. Necesitamos gente con ataque también. ...3.800 de vida. 3.600... ...3.800... Esto, si dura 3 turnos, creo que no deberían ir a los enemigos a por la salida, pero vamos a matar a todos los que podamos. Centrémonos en las polillas lo primero. Si podemos matar todas en el primer turno sería lo ideal. No hay problemas de altura, guay. Hay problemas de daño. No es suficiente. Dejarme comprobar una cosa. Que no he estado haciendo hasta ahora, pero creo que ha llegado el momento. Problemas de altura. Sí, me parece que no le vas a dar a nadie con ese ataque, ¿verdad? Se iluminan en rojo. Solamente le damos al de abajo del tobogán, no al de arriba del tobogán. Estoy viendo a ver si pudiera dormir. Porque dormir es garantizado. Lo cual quiere decir que no van a moverse en el turno siguiente. Y eso es buena cosa. Podría intentar dormir a 3 perros. Pero a lo mejor podría matarles con ataques mágicos que no sean de viento, recordemos. Pero parece que a todos les afecta el hielo. O a estos 3 por lo menos. Eso es interesante. Sin embargo, no tengo que olvidarme de ti. Tú para una emergencia. Ahora, déjame probar. Porque este Omega Hielo, la verdad es que es interesante. Oye, hablemos de cuántos son 7 casillas, que no estoy teniéndolo en cuenta. 7 casillas es llegar hasta ahí. Tú, sin embargo, no llegas a la salida todavía. Pero en el turno 2 llegas a la salida. Y está puesto para que exactamente no pueda llegar hasta la salida. Pero en el turno 2, si no están muertas todas las polillas y todos los perros, pueden perfectamente llegar. Ok, ok, ok. De todas formas, no va a ser suficiente hacer un mega estrella a vosotros 3, o sea que... O sea que nada. Vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Tú, curiosamente, por primera vez en tu vida no vas a... Lástima. ¿No vas a lanzar a nadie? Creo que no hace falta. Lo que vamos a hacer es, espero que no haya problemas de altura, matar a esta. Debería estar muerta. Vamos a centrarnos en la siguiente. Más hachas. Bajar defensa es una cosa que es buena. Evasión. 75%. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale, no hemos fallado, pero tampoco hemos matado. Me quedan 5. Te afecta el hielo. Y tenemos un ataque de hielo. Que no creo que quite muchísimo, pero algo quitará. Y envenena. Contaba con matarte para dormir a estos 3, pero bueno.
De todas formas, aún me queda gente. Tú no quitabas mal de vida. He calculado como el culo. ¿Por qué no? Desde aquí arriba. Excelente, exquisito. Vale. Siguiente. Alguien tiene que matar al perro. Guay. Lo cual tengo entendido, pero no os voy a mentir, no lo he probado. Esto es garantizado. Veamos si es verdad. Y me queda enfrentarme a estas dos polillas que no pueden llegar a la salida todavía. En el siguiente turno las matamos a ambas. ¿Dormidos? ¡Es garantizado! Eso está un poco cheto. Y eso es bueno. Lo cual nos deja a uno más. ¿Quién más va a participar en este sinsentido? ¿El dragón? Creo que no lo hemos usado aún, ¿o sí? ¿Cuál fue el último? Creo que no hemos usado nunca el dragón. El problema es que si ataco a la gente que está dormida se despiertan, así que no voy a atacar a la gente que está dormida. Pero, ¿qué rango más interesante tiene este ataque? Que es de fuego. Podía haber hecho el ataque de fuego primero. Meh. Oye, ¿tiene problemas de altura ese ataque de fuego? Sí. Probemos ataques. Problemas de altura. Problemas de altura. Problemas de altura. Imaginaba, pero... Puedo atacar a mi aliado. Muévete para adelante. Eres inmune al fuego y el dragón este ataca con fuego. Si te atacan a ti... Vale. Estamos varias personas juntas en ese ataque, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Tenemos... no sé, a ver. 977. Al dragón... Me está atacando al dragón y a la arquera. La arquera puede que le haga daño a mi dragón, ¿no? Y a la ladrona. Miss, guay. Gracias por la velocidad. ¿Siguen dormidos estos? ¡Oh! Ni siquiera se han movido las polillas, lo que pasa es que esto se está empezando a ampliar. Ahora, se está ampliando de una forma un poco rara porque empezó en estas dos casillas. Suponía que tendría que haberse extendido hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. No hasta estos dos lados. Puede ser que el Encroach... Es posible que el Encroach funcione como punto de origen el propio cristal. En lugar de las casillas que tengan ese color. Así que tenemos un poquito más de tiempo. Gracias a Dios. Pero bueno, no debería pasar nada. ¿Otro Gaia Blast para allá arriba? No, no podemos. ¿Ataque normalito? Tampoco. No, súbete al tobogán. Bien. Más fácil. Ahora, hablemos de... ¿Atacar con hielo de nuevo? Se van a despertar. Oye, ¿te afecta el viento? Te afecta el viento, vaya por Dios, porque a los perros no les, o sea, no les afecta el viento. No llegan ni de coña. Los perros podrían llegar si se ponen, pero tienen que ir a posta y a lo mejor no van a posta. Entonces el problema son los turnos. Pero ya digo, el game over me da mucho miedo porque ya digo, no es que muera la gente, es que es... El nivel se acaba. Y eso siempre inquieta. Ah, podemos hacer... Hijo.
No le voy a poder hacer fuego a ese dragón porque no le afecta, pero bueno, ¿qué más da? ¿Me estaré aventurando un poco a lo desconocido? Es posible. Pero el dragón debería ser tan corro. Es un dragón. ¿Entonces no cuenta como que la gente muere? No lo sé. Ya veremos. De hecho, sí, morís todos. Sí hay game over. Esperaba matar al perro. Viento, pero es mentira. ¿Tenemos alguien que pueda atacar en un área que mate a la polilla? No va a hacer falta. Por esto, fantástico. Por lo tanto, podemos hacer Love Dynamite, evidentemente, aquí. Y Axel se pone delante. Que tiene más vida. Ese dragón es el enemigo, ¿verdad? No es el mío, ¿no? Sí, ¿no? Necesitamos cambiarle de color. Vale, no, sí. Los dragones son tanques. Y les afecta el viento. Ya he hecho cosas de mago. Vamos a quitar defensa. Vamos a campearte con lo que tengamos. Pero si te enveneno, te es culpa tuya. No te has envenenado. Me gustaría matarte, por favor. 2900. Me falta la Kunoichi y me falta este, pero necesito espacio. He dejado el dragón en mal sitio. Esto va a parecer una tontería, pero ataque normalito. Los dos vamos a puños, posiblemente hagamos ataque combinado. No va a ser suficiente. Pero los contraataques juegan en tu contra. Buen trabajo. Y ahora podemos... Si solo estuvieran un poco más cerca. Nadie puede levantar y coger, ¿no? Porque por dormirlos a los dos a la vez... Sería una guarrada, pero una guarrada que estaría dispuesto a hacer. O también puedo atacar... No se va a morir, pero... Resistimos un ataque, ¿no? Tengo fe. Es lo peor que puede pasar. Nota mental. Después de este nivel vamos a guardar por futuros posibles game overs. Tienes mucho rango, ya lo sé. ¿Qué le vamos a hacer? Egan. ¿Tenemos evasión? ¿Interrogación? No pasa nada. Ataque normalito, tú sabrás. No toques. Esto para empezar está claro. Esto también. Me gusta mucho este ataque, sigámoslo haciendo. Pero a ver si matamos con alguien que no sea Axel, que le gusta chupar mucho cámara. Y es el que más experiencia tiene. No va a ser posible. Este ataque no quita tanto como parecería. Viento. Siempre acabamos atacando con viento con el mago prisma este. Uf, este dragón todavía tiene un puñado de vida. Muérase, por favor. Elemento...
fuego, débil al fuego. Ah, si no he atacado contigo. Qué curioso. Dragon Nova es tu mejor ataque. Pero a lo mejor este también. Está bien. ¿Podéis matar a alguien? Ah, que tienes 27.000 de vida. Eso también afecta. Tenemos un regalo para quien lo quiera. Tú tienes menos nivel. ¡Hala! Todos los demás hemos atacado, ¿verdad? Sí, tal vez, puede, todos, vámonos. Vale, un momento, esto se está haciendo más grande. En el siguiente turno va a estar aquí y aquí, pero si nosotros estamos en la zona de Game Over, también perdemos. Así que no nos confiemos. Que me había despreocupado y tenemos gente muy atrás. Bueno, Akuma Bichi solo. Esto tiene que hacerte pupa. Los he visto mejores. Salir de atrás. Vámonos todos hacia adelante. ¿Media vida? Media vida. ¡Qué manía! Le tiene a la arquera, ¿no? No me he fijado cuánta vida tiene. No he sacado la curandera. Está bien. Hola. No, todavía solo iremos al siguiente turno. Bajarle toda la defensa del mundo. Tú intenta aprovecharte de la situación. Tú también. Tiene que morirse ya, vamos. Uno de estos días. Es fácil, lo tenemos. Inténtalo tú, aunque no cuento mucho con ello. Tú tienes más experiencia. Ataque normalito. Tiene que morirse ya, por Dios. ¿Cómo dejar al enemigo con un toque? Versión 2.0. Contraataque gracias puños, menos mal. Fácil, nunca dudé. Tiene historia. No tiene sentido. No me acordaba que este nivel tenía historia. Ha sido tan largo intentando que no llegaran. Gracias por deshaceros de esos... ¿cómo se llamen? Sí, siempre quiero decir terratenientes, es mentira. Los especuladores de la propiedad de estos. Sí, volveremos. Bueno, volveré luego por la recompensa. Además, no quería escuchar vuestra historia lacrimógena. Así que guárdatela. Están intentando despejar este área para construir un castillo de Overlord. Te he dicho que no me cuentes tu vida.
¡Jajaja! ¡Bien por ti! ¡Nos vemos! Nos peleamos mucho, pero este orfanato es nuestra casa. Somos una familia, más o menos. No tenemos ningún sitio a donde, ningún otro sitio donde ir. Familia, Sí, no seremos capaces de patear más al director si nuestra casa... Si perdemos nuestra casa, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Entonces... Si solo tuviéramos el dinero, entonces... Podríamos quedarnos este sitio, lo siento, el dinero no se toca. ¿Pero no te gastaste todo el presupuesto en este sitio? Ya veo, así que eso es lo que pasa. Entonces puedes dejármelo a mí y lo pagaré una vez que vuelva a estar en televisión. Será una inversión y solamente os cobraré un 40% de interés. ¡Wow! Solamente Mr. Axel puede decir cosas como esas y pensar que es un trato justo, miau. ¿Pero tú eres popular siquiera? Te agradezco el sentimiento, pero me temo que no puedo aceptar esa oferta. Necesitamos el dinero ahora, no podemos contar en algo que puede que ni siquiera ocurra pronto. Es algo triste ver que poca gente le conoce, aunque realmente fuera famoso una vez. ¿Tengo que estar en televisión? No puedo contar con que los críos vayan a ver un show de viajes sobre... las afueras, digamos, sobre pueblos y esas cosas. El mundo rural. ¿Qué debería hacer? De todas formas, ¿qué de tu trabajo actual? ¿No viniste aquí por algo? Oh, es cierto. Entonces, ¿qué canción queríais oír? Aseguraros de decidiros para la próxima vez que os visite. No quiero oírte cantar. No queremos oírte cantar. Quiero ir a... pegarle o a derrotar a esa... demonio... de fuera en su lugar. ¿A quién? Es una... especuladora de estas de propiedad que... ¡qué molesto! ¿Demonia? ¿Demonio femenino? Pensaba que solamente era una... un demonio niño. Aún queda una misión.
No celebréis las no muertes demasiado pronto, porque siempre se puede morir. Que yo sepa, esta sí que es la última misión. El héroe... Se llama el héroe oscuro, tiene que serla. Rango 23. ¿Tú otra vez? Así que sí que era un especulador. Me has mantenido esperando. No he guardado. Uf. ¡Wow! Hay un montón de spoilers. Digo, gente interesante aquí. ¡Oh! Esa gente de ahí atrás son... ¡Guardaespaldas, miau! Algo parecido. ¡Eso es! ¡Wow! ¡Ey! ¿Quiénes son esas caras familiares? Creo que tengo una sensación de déjà vu o algo. No, porque esto a lo mejor podíamos haberlo hecho después de haber hecho las fases extra en la historia principal, pero técnicamente no hemos visto a ninguno de estos, aunque... Hemos visto a todos estos en Disgaea 1. Supongo que vale. No me puedo creer que llegarían... No me puedo creer que llegarían así de lejos para... tener otra parte en este juego. ¡Es horrible! ¿Mr. Axel? Tal vez haya recibido alguna clase de transmisión de ondas de radio. Incluso los aliens tienen los ojos puestos en Mr. Axel. Tenemos algo para ti, ¿sabes? ¿Para mí? Ah. Le encontré deambulando aquí, así que decidí cogerle. ¡Ja, ja, ja! Tenía que aparecer el crío bastante tardado. ¡Hermano! ¿Qué? ¡Maldito! No tiene traducción literal, pero sería como decir... ¡Maldito repugnante! ¡Coger a mi familia! ¿O sea, secuestrar a mi familia? ¡Oh! ¡No sabía que era tu familia! ¡Qué coincidencia más... más afortunada! ¡Babosa! De todas formas, no puedes... moverte porque tenemos a tu hermano... de rehén. ¡No puedes hablar a mi hermano de esa forma! ¡Él es el héroe oscuro! ¡Oh, ahora lo recuerdo! ¡Tú eres Axel, ¿verdad? Recuerdo lo que hiciste durante ese show en vivo. Oh, ¿y no era este crío el que también fue cogido de rehén en aquella ocasión? ¿Qué? ¿Un show en vivo? Ah, sí, creo que no lo recordabas por algo, ¿puede ser? ¡Ah, no digas nada más! La misma situación que aquella vez, qué irónico. Creo que se sentiría mucho mejor si simplemente dejas que te
dejas o dejas que le pequen. No sé si se refiere a Axel o al hermano. Mr. Axel, ¿qué vas a hacer, Miao? ¿Vas a salvarle, Miao? ¿O vas a...? Vas a ser negligente. ¿O negligirle? ¿Negligirle? ¿Cómo podría? Pero si hago lo mismo que la última vez, le habré fallado como el héroe oscuro y acabaría aplastando su pesadilla. Pesadilla en plan suelo, pero inframundo, etc. ¡Maldición! ¿Qué debo hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Que te den, hermano! ¡Axial! ¿De qué está? ¿Por qué estás confuso? ¿Dónde se ha ido mi héroe oscuro? Tú eres el que me enseñó que un héroe oscuro tiene que ganar, utilizando cualquier sucio todos los sucios trucos del libro. No importa lo que parezca durante la batalla, un héroe oscuro siempre acabará de pie al final, en plan victorioso, ¿verdad? Sí, tienes razón. Casi se me olvidó lo que simbolizaba el héroe, lo que simboliza el héroe oscuro. ¿Qué simboliza exactamente? ¿Qué? Todavía no sabemos. Lo siento, Axial. No quería que me vieras así. Ahora os lo mostraré, el auténtico espíritu del héroe oscuro. No querrás pestañear. Hermano. ¿Peleamos ya o...? Ah. ¡Ah! Mis problemas de corazón de repente se están poniendo peor sin previo aviso. No, no puedo. Lo siento. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto? ¿O...? ¡Ahora! ¡Eso no es justo! Ah, no hay ningún efecto especial, gracias a Dios. No hay game over. El único problema es que solamente hay unos cuantos protagonistas. También te digo. Ah, no lo pone en el título, pero son falsos. La música. Son de mentira. Son simplemente como clones o porque sí, yo qué sé. ¿Tienen algo especial que robar? La verdad es que no. Lástima. Pero bueno, a por ellos. Tampoco tienen tanta vida. Nivel 200 y pico. 250 los de atrás. Uf. Creo que es lo peor que puede pasar. A por ellos. Mierda, no llego. A por ti sí que llego. Y Marjorie sí que la llegamos a ver en el Disgaea 1 como personaje extra. Todos salieron en el Disgaea 1. Aunque Marjorie es original de... No me acuerdo el nombre del juego, es otro juego de Nipponichi.
Rhapsody a Musical Adventure, creo. O a Musical no sé qué. Pero era una especie de RPG estratégico, pero también tenía cosas musicales. Es raro. No lo llegué a jugar. ¿Cómo mierdas voy a por el semijefe que está ahí arriba, subió? No os afecta a ningún elemento así en particular, espera. Porque aunque no os afecte, no tan lejos. Algo os quitará. 2000 de resistencia, 1000 de resistencia. 5000 de vida. Creo que esta no es la partida de los magos. Sigamos con el plan inicial. Podría atacar a uno solo, pero también podría atacar a los dos con un Love Dynamite estos, pero... El problema del Love Dynamite es que quita menos que este ataque, si solo atacamos a uno a la vez. No sé yo si atacar a todos a la vez va a ser la respuesta, creo que tenemos que ir poco a poco. Aunque sean falsos, van a tener los ataques de los auténticos. Ah. Media vida es decente. Este ataque al final me ha dejado un poco frío todo este tiempo. Son protagonistas, pero... ¿Les podré dormir de todas maneras? Sería un experimento interesante para hacer. Por librarme de un poco de gente, de unos cuantos problemas. Esto le llega a dar, vamos a comprobar. Son demasiados, hay que ir durmiendo. No ha estado mal el ataque, esperaba menos. Se pueden dormir a los protagonistas, interesante concepto. Tío. ¿Sabes cuál sería el momento ahora? De haber vuelto a aprender el boomerang, pero me temo que no. Suicidemos, ladronas, eso siempre mola. Vale, defensor de la tierra muerto. Siguiente. Prims rojo o Marjoli. El dragón también nos va a liar. Está cerca. Vamos a tanquear, por favor. Vamos a ver. Si podemos librarnos de dos, este turno habrá sido un éxito. No está mal ese disparo. Ah, no suficiente. Ella tiene más resistencia mágica. Ya digo, esta no va a ser la partida de la magia, me temo. Es un poco arriesgado, creo. Más hachas siempre es más mejor, pero eso es problema para luego. Animales. Saquemos una cura. Saquemos a ti.
empecemos a pegarte. No te afecta el fuego por casualidad, ¿verdad? Por intentar... En mi mente tú ya estabas muerta. ¿Por qué estoy empezando a ir por a ti? A por ti. No pasa nada. Lo tengo controlado. El dragón tiene alcance. El dragón tiene resistencia. Así que el dragón será mi última incorporación al equipo. Eso es todo. Vámonos. No está mal. No le bajan la defensa a veces eso. No es siempre de fiar. Pero bueno. Marjorie tendría que estar muerta. Pero... De todas formas, tenemos a varias personas juntas al lado de un Lajarl que hace ataques con área. No se han movido, menos mal. Buen trabajo. Podría haber sido esto mucho peor. Mucho peor. ¡No toques! ¡Ea! Vamos a pegarle al avispero, que es lo peor que puede pasar. ¡Por fin! Lo ha vuelto a aprender. ¿Cuánto tiempo sin el boomerang? El boomerang es muy bueno. ¡Uf, qué poca puntería! Y todavía sigue este dormido. Me gustaría que siguiera siendo así. Una cosa, ¿sabéis que se puede envenenar y dormir a la vez y esto no debería despertarle, creo? Vamos a probar. Axel va a tener que despistar a estos dos. El resto repartimos por ahí el daño. Oh, no está mal. No está despierto, bien. Creo que aún le queda un turno de dormir. ¿Podría mantenerlo stunlockeado a base de dormir? Creo que sí. Pero bueno. El boomerang está más claro que el agua. No sé tú qué pensarás. Vamos a suponer que vosotros os podéis encargar de ese enemigo. Vamos a hacer una fisura colosal por aquí. ¿Te afecta el fuego? Oh, qué interesante. Pensaba que no. Pero la respuesta es que sí. Nunca se vio un hacha de boomerang más claro, vamos. Puede que no muramos. Todavía hay esperanza. Tenía que haber subido menos. Sabía que os subí de más. Estábamos mejor con nivel 100 básico. Y no quitarles un cagao. Vale. El Landbroker no esperaba matarle ahora mismo. Pero a ti sí que espero matarte ahora mismo. Me sirve. Perfecto. Por cierto, también puede dormir y envenenar esta, las ladronas, lo cual siempre es entretenido. Y paralizar, que es menos útil. Y tú vas a interceptar. Y tú, si alguien necesita ser curado... Bueno, vamos a ver si primero se muere todo el mundo. Y por todo el mundo quiero decir el Power Ranger rojo este, el Priest Ranger. Sí. Porque ese no se va a morir, pero no importa. Esto parece un poco tontería, pero tiene un montón de vida, así que voy a quedarme defendiendo aquí. Espero que no se despierte el semijefe. Sabía yo que estamos todos muy cerca unos de otros. Es lo peor que puede pasar. Vale, podría haber sido peor. Ah. Tienen bastante resistencia. No deberíamos morir, ¿verdad? Uf. Ok, no.
Ah, bonito veneno. Y sigues dormido, me has dicho, ¿eh? Creo que ya voy a despertarle a base de tollinas. Porque debería estar la cosa resuelta, se supone. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y a ver con cuánta vida se queda. Eso le ha dolido. ¿En serio? Podríamos curar, pero también podríamos robar muertes. Vale. Vale. ¿Quién quiere pegarle? ¿Alguien le puede bajar de ahí arriba, tío? O sea... Es que estás en un sitio muy incómodo, ¿sabes? No sé si te lo han dicho nunca. Oye, tenemos que matar también... Al Land Broker este. Lo estaba olvidando por completo. Pero bueno, os puedo pegar a los dos. Y es semi-jefe. Ni siquiera le han llegado a poner su nombre auténtico de Byers ni nada. Semi-jefe. Si es que es lo que es. Tenemos que matarles en este turno, ¿eh? Que tenemos a alguien un poquito bajo de vida. Deberíamos poder. ¿Alguien tiene ataques con rango? ¿Qué haría el zorro? Para empezar esto. No quita demasiado, me temo. Ah. Siempre podemos volver a dormir al semijefe, supongo, pero es un poco triste. Me voy a centrar en Land Broker, que es menos interesante, y así a lo mejor damos oportunidad a que nos haga algún ataque. Tú no has atacado aún. La idea sería hacer esto así, ¿vale? Mejor. ¿Por qué no bajáis defensa? Me están fallando las hachas, ¿de verdad? De verdad. De verdad. Me tomas el pelo. Ah, amigo, tú no has atacado. Aún así, un Impaler Drop, no sé yo si va a ser la respuesta. ¿Puede? Sí, es que no quita mucho la lanza, tío. ¿De veras? 945. Hay que jugársela. Vale. ¿Qué ataque tienes que tenga rango y que llegue a atacar y eso? Buen movimiento, pero me sirve de poco si está la gente obstaculizando. No tenemos nada que podamos hacer que no esté la gente en medio. 900 de vida. 900 de vida de un ataque normal no vamos a hacer. Lo tengo bastante claro. Pero si combinamos nuestras fuerzas, a lo mejor sí. ¿Posible ataque cuádruple? Doble. Pero Axel está involucrado. Creo que podría funcionar. No, sí, menos mal. Semijefe, haz algo. Haz algo mejor. Solo hay una forma de hacer esto. Vámonos. Sí, ataque normalito. Por cierto, ¿sabéis que el semijefe cuenta como monstruo? Eso va a ser relevante en el futuro cercano.
¡Ah, venga, hombre! ¿Quién se llevará la experiencia? ¿Quién se la llevará? 4.000 de vida. 4.000 de vida. ¿Quién se lo merece? ¿El dragón? ¿La Kunoichi? ¿Que se ha dedicado a dormir a la gente? ¿Robar la experiencia de nuevo con la curandera? ¿La ladrona que no ha muerto pese a que tenía todo en su contra por ser una ladrona? ¡Inténtalo! Lo has intentado. El que siempre lanza a la gente y casi nunca mata a nadie, también es una opción. Iros todos a la mierda. Hay que robar experiencia. Ataque normalito. Ahora sí. ¿Habéis visto el auténtico poder de un héroe oscuro? ¡Qué demonios! Eres bastante bueno, esa... ¿Cómo traduciríamos sneakiness? Sería como sigilo, pero en este caso se refieren en plan malo, en plan... Esa forma de ir por detrás, esa forma de ir por la espalda, esa forma de jugar sucio. ¡Eres mucho mejor que los Rangers Oscuros, Evil Rangers, como se llamen! ¡Hey! ¿Tienes algo como kits de transformación? ¡Yo quiero uno! ¡Gratis! Es astucia, pero no. Es más algo en plan... barrio bajero. Pero no importa. ¡Wow, wow, wow! ¡Relajaros, niños! ¡Os derrotaré si os ponéis muy pesados! ¡Hermano! ¿Has visto eso, Axial? ¿Qué piensas? ¿Ha estado guay? La verdad es que he subido demasiado de nivel entre partidas. Sabiendo que los enemigos iban a tener más de nivel 200 en la pelea final, y lo mal que se dio el último día, a lo mejor he tirado demasiado para el otro lado. Ha muerto demasiada poca gente, por no decir nadie hoy, me temo. Pero... una lástima, podíamos haber hecho muchos cadáveres. ¿Has visto eso, Axial? ¿Qué piensas? ¿He estado guay? ¡Sí, has estado tan guay! ¡Tú eres mi héroe oscuro después de todo! Has crecido tanto también. Entonces una familia te vuelve más débil y más fuerte al mismo tiempo. No es tan raro entre los ángeles y los demonios y los humanos, pero supongo que sí que lo es entre los demonios. ¿Quieres una familia? Ahora, ¿tú ahora quieres una familia también, Miau? Sí, solo un poco. Ahí estás, Axel, cariño. Sobre esa cosa de Beldime, necesito tu respuesta pronto. ¿Lo has pensado? Nada, director.
Y director, un héroe oscuro tiene que acabar. Tiene que acabar de pie y riéndose al final, utilizando cualquier truco sucio para ganar, ¿verdad? Sí, eso es lo que solías decir. Está bien, lo he decidido. Me voy a ver, voy a ir a Beldime. Axel, cariño. ¿A quién le importa si es en las afueras? ¿A quién le importa si es un show de viajes? Lo convertiré en un show de héroe. Me inventaré historias. Voy a escalar. Voy a volver a escalar mi camino hacia la cima. Puedes inventarte historias, pero no causes ningún problema. Yo simplemente estoy contento de que quieras hacer esto ahora. Axel, cariño, voy contigo. Ah, director. Oh, sí, director, vamos a incendiar cosas de nuevo, pero realmente quiere decir como que vamos a liarla juntos. O vamos a animar las cosas. Axel, cariño. Uf, se ha hecho tarde con la tontería el último capítulo. Y solo eran 4 capítulos, como siempre, pero bueno, demasiadas tramas con los chiquillos. No, la verdad es que los 2 primeros mapas han sido complicadetes. Te despediremos desde aquí, motivo por el que no aparezca ninguno de estos personajes en la historia original. Aunque, como ya digo, no los otros 2, pero el gato rosa, en futuras cameos, en futuras apariciones de Axel, si os fijáis, casi siempre está por ahí. El gato rosa. De hecho, incluso en los niveles en los que te enfrentas a Axel, en alguna ocasión está puesto justo al lado de Axel para que se hagan magicambio. Lo cual es curioso, es entretenido, es interesante. Te despediremos aquí. Ha sido realmente excitante. Te estaré vigilando desde las sombras como un buen ayudante, miau. Y sí, a veces está por ahí. En futuros cameos de Axel. Vosotros habéis sido buenos, realmente buenos extras. Me aseguraré de contrataros de nuevo cuando vuelva al negocio, o por lo menos al gato. Ahora, sobre la casa. Ah, perdón, no estoy. ¿Por qué está aquí? Axel, ¿así que realmente te vas? ¿Ves las cejas, tío? O sea, tienen que ser fan. Ma, ¿qué estás haciendo aquí? Lo sabía todo. ¿Cómo no estabas trabajando? ¿Cómo que estabas dudando para coger este trabajo? Estaba preocupada por ti. Ma.
No te preocupes por la casa, simplemente ve. Verte por televisión. Es lo único que nos hace falta para hacernos felices. Nos hará felices. No te olvides de llamarnos, ¿ok? Para que luego digas que he visto en la tele que estás muerto, no tengo hijo, ¿ok? Ma. Hermano, ¿te vas a algún sitio muy lejos? Sí, sé que puedo contar contigo para que te encargues de madre, de mamá. Sé que haré una gran aparición en televisión pronto. Que cambiará el inframundo, lo prometo. Sé que nunca mantengo mis promesas, pero te prometeré esto. Te dejo la familia a ti. Ok, hermano, te estaré viendo, te lo prometo también. Y por cierto, nueva canción solamente para este ending. Y es muy buena. Dejemos los créditos. ¿Por qué está dando lag en los créditos? ¿Qué demonios? Interesante, un segundo. ¿Por qué? Por lo menos está oyendo, aunque los créditos se vean lagueados, ¿qué demonios? Esto ocurrió la semana pasada también, que de repente se empezó a laguear, y esto se va a mostrar en el vídeo que grabemos también. No sé por qué, antes esto no ocurría. ¿Es nuevo? ¿Es novedad? ¿Qué sobrecarga codificar? ¿Qué tiene de sobrecarga codificar? Si no estás haciendo nada, ordenador, esto es una captura de capturadora. Pame de noche, Argota. Ahora lo tendré que parar para que no se deslague o algo. Bye.
Voy a tener que cortar. Quería que se pusiera la canción, joder, aunque los créditos se hayan visto en plan raro. ¿Hay alguna escena después? Un año después. ¿Un año? Dime que puedo poner esto en pausa. La verdad es que aquí el frameate tampoco va a importar mucho, es prácticamente estático, aunque se está moviendo el fuego del dragón, pero... A ver... Dejadme que haga un corte y luego copia-pega. Definitivamente hay algún problema con el encriptado de Open Broadcaster o algo así, esto antes no pasaba. Pero vea. A ver, me ha saltado un diálogo, pero han dicho que... han salido el Makai Wars 2, no sé qué más, y ha sido un éxito de ventas, no sé qué. Debido a lo que ocurrió, se han saltado el primero y han ido directamente a por la secuela, que ha roto toda clase de récords. Vale, no tenemos sonido. ¿Por qué? No tenemos sonido. Ahora no tenemos sonido. Al querer arreglar la grabación, la cual yo creo que me ha vuelto a dar un aviso de renderizado, ya me da lo mismo, pero esto antes no pasaba. O Ben Broadcaster, ¿qué demonios te pasa últimamente? Míralo. Otra vez. No tiene cero sentido esto. Esto no puede ser. Algo raro pasa que antes no pasaba. Pero me da igual. Ahora hemos perdido el sonido, de todas formas. Y no puedo reiniciar el juego para volver a tener sonido porque no hemos guardado antes de la última pelea. Así que eso. Bla, bla, bla. Se han pasado a la secuela directamente, por favor. Que no haya muchas escenas aquí, aunque no recuerdo si había muchas escenas. Por favor, disfrutad de nuestra entrevista con el personaje protagonista, que es el personaje protagonista 2, ¿o no? Es la tía esa. Bueno, era demasiado buena para ser la protagonista de esta película. Supongo que le... que llame la atención del director y tengo talento también. He vivido una vida excitante. Mister Ace, ¿nos estás viendo? Miaus, nos hemos hecho famosas antes que tú. Miau, tú ya eras famosa, eras una Evil Ranger de esas. ¿Dónde mierdas estamos? Esto con sonido a lo mejor es mejor. Imaginar música triste. Puede. Fin. Mucho más anticlimático sin música. Perfecto, buen trabajo, hemos ganado. Vale. Ahora me va a volver a pedir hacer un nuevo ciclo. Voy a cerrar el juego y volverlo a abrir. Pero nos pide volver a guardar. Y vamos a volver a guardar en la historia de Axel de nuevo. Porque ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. El postgame lo vamos a hacer de esta forma. Primero mundo oscuro. Pero primero vamos a hacer el mundo oscuro del mundo de Axel, porque voy a aprovechar, aunque ya lo veremos el próximo día, la semana que viene cuando lo hagamos, para coger inventario. Guardo en esta misma, tampoco se pierde nada. Pero estamos en el ciclo 27 millones. ¡Darme un minuto! Puto juego, vuélvete a abrir. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu sonido? Si lo vuelvo a abrir, vuelve a tener sonido, ¿verdad? Buena pregunta, vamos a ver. Magia. Hombre, como tenemos que completar el ciclo de Axel otra vez, podemos volver a ver el refinal de nuevo en otro momento, pero vamos que no. ¡Segunda ronda! Sigamos esto, sin embargo, nos lo vamos a saltar. Pero hemos vuelto al principio. Lo que pasa es que ahora debería hablar con ella. Sin embargo, Miver no se desbloquea hasta que no hagamos el segundo capítulo del modo Axel de nuevo. Entonces, fuera de cámara, evidentemente, completaré el primer capítulo. Ahora se ha muerto el mando. El que faltaba, ya ha vuelto. Me vuelven a dar recompensas que son una castaña pilonga, pero las cogeré igualmente. No le voy a decir yo que no. Y
Ahora sí. Para terminar. Ah, para terminar, lo primero, la predicción. No murió nadie. Me arrepiento de ello mucho. La verdad es que esperaba que muriera gente. Lástima. Tenía que haber subido a nivel 150, sí, eso. Y ni siquiera. Tenéis que estar muertos. Una pregunta, ¿está el último rango de Beastmaster? Da igual, da igual. Ahora, reencarnar a posteriores rangos es irrelevante en el postgame. Porque todo el mundo lo voy a subir al rango máximo. Así que no os comáis la cabeza. Dejarme que ponga las peticiones. ¿Cómo va la luna grupal, por cierto? 70%. No va a salir. La luna grupal no va a salir. Ni de Blas. Una lástima. Se puede reencarnar la clase. Se puede cambiar de clase en cualquier momento. Ahora. Para ello tenéis que decirme a qué clase queréis ser. Me han pedido dos personas cambiar de clase. Roxas quiere ser un dragón huesudo de estos, como se llamen. A ver un segundo. ¿Qué clases tenemos y todo lo demás? No tenemos ningún dragón de huesos, ¿no? No. ¿Y tú eres? ¿Qué eres? ¿Muerto, Prini? Sí. Vale. Firecan. Firecan. ¿Por qué pides una luna roja y no dices qué clase quieres ser? Maldición. Espíritu. Vale. Bueno, están pidiendo otro por ahí. Vamos a ver primero Johnny White. ¿Eres Johnny Anim... Ah, no, Johnny White, perdón. A espíritu en lugar de druida de estos de Geomancer. Lástima. Me canjeó sin saber, pues. Tendrás que decir algo. Ahora, tenemos un problema. Repetición de clases, no me gusta. Necesito... Para el postgame... Quiero que no tengamos tanta repetición de clases. Tenemos tres ladronas. Tenemos... ¿Qué tenemos? Teníamos otra clase repetida, estoy seguro de ello. Ah, sí, bueno, dos curanderas, claro. Vamos a primero la gente que ha pedido cambio. Magic Knight, de clase superior. La clase superior no va a importar. Dejadme que os explique cómo va a funcionar esto. Bueno, os voy a honorar las clases que me habéis pedido. Pero va a haber una condición. Vamos a reencarnar a la gente primero y ahora explico, ¿vale? Para terminar, para cómo vamos a hacer el postgame. ¿Dónde estáis, Prinis? Roxas, Ventus. Para empezar, me ha pedido dragón huesudo. El dragón de fuego este también mola, mierda. También lo quiero. Bueno, no es un dragón, es una cosa rara. Ah, es un Ifrit. Es un demonio de fuego. Mira, puede ser buen perro huesudo. Y tú vas a ataque físico, a por ellos. También subí a los Prinis porque a lo mejor iba a hacer otra de ataque de Prinis, pero se me olvidó hacerlo hoy. Firecan quiere ser Magic Knight. Reencarnación. Ya digo, por cierto, si no va a salir la luna grupal, la luna individual ha bajado de precio por ser el último día. De hecho, va a desaparecer. A partir de mañana ya no se puede poder reencarnar nadie en nada. ¿Dónde estáis? Magic Knight, sé dónde está. Clara, no sé dónde está. ¿Dónde está? El rango de la Magic Knight no va a importar demasiado. De hecho, lo que voy a hacer fuera de cámara, te voy a reencarnar a Magic Knight hoy. Y el próximo día, cuando farme yo fuera de cámara, te voy a reencarnar a mago normal, de hecho a maga normal, para completar todas las clases, para que aprendas las mejores técnicas y luego te volveré a reencarnar a maga, a Magic Knight, que lo sepas. Pero bueno,
genial y estupendo y con inteligencia y un poco de ataque también. Puede que vida, SP. Sí, ¿por qué no? Porque quiero que aprendáis las mejores habilidades, ya que nadie ha aprendido las mejores habilidades. Y eso es una cosa que fuera de... para los combates finales será bastante útil. Entonces, Roxas, hecho. Firecan, hecho. Johnny White. Espíritu. Palo de mago a la hora de transmutarse. Eso va a ser útil. ¿Dónde estás? Ah, sí. El problema es que pierdo Geomancer. Quería Geomancer, pero bueno. Supongo que puedo vivir sin Geomancer. Pero el mundo de los objetos se hace mucho más fácil con Geomancer. ¿Dónde es? ¿Por qué me voy para abajo? Perdón, reencárnate. Dios, sí que farme puñetera humana. Geomancer es lo que eres, quieres ser espíritu bicho raro. Fantasmillo, ¿no? O sea, este. Sí. Inteligencia a cholón. También cabe la posibilidad de que a lo mejor los espíritus se pueden aprender magias. Porque a lo mejor te reencarno en mago, hago que aprendas magias, pero a la hora de transmutarte en palo de mago va a dar lo mismo. Ya veremos. Tendré que intentar apañármela con la que tenemos aquí. Vale. Esto está hecho. Ahora. Gente que ha sobrevivido. Como última oferta. Que no sean Prinis. Pueden reencarnarse de nuevo. Pero no podéis. No podéis ser clases repetidas. Pon la H en el nombre. Ah, es verdad, le falta una H. ¿Por qué te falta una H? Cambiar nombre. Ay, mierda, esto funcionaba un poco raro. Creo que voy a tener que reescribir el nombre entero. Efectivamente, se sustituye. ¿Cabra? A lo mejor quito el espacio y te dejo así, ¿sabes? Ale. Cabe una letra más, vale, puedo hacerlo. Mejor. Sí. Vale. Dragón blanco, pero mejor. No os preocupéis por los rangos de la clase. El mando se ha vuelto a desconectar, tío. Esto es ridículo. Los rangos de la clase no importan porque se ha acabado el juego. Voy a subir a todo el mundo al rango máximo de su clase, evidentemente. Va a haber que reencarnar mucho, va a haber que subir mucho de nivel. Eso, los rangos importan cero. ¿Me recomiendas reencarnar a Magomed? ¡Rangos! Os reencarnaré a lo que yo vea para que aprendáis las habilidades que yo vea. Reencarnar a Mago de Viento es nada. Ya está, ¿has sobrevivido? Date con un canto en los dientes. Tendré que reencarnar a Mago de Fuego para que aprendas fuego. Te tendré que reencarnar a Mago de Viento para que aprendas viento. Te tendré que reencarnar a Mago de Hielo para que aprendas hielo. Y luego a lo mejor no te uso. O sea que... Ya está. ¿Has superado el juego? Felicidades. No me habléis de rangos. Hablarme de no quiero dos curanderas. Hablarme de no quiero tres ladronas. Hay que cambiar de clase. Está aquí Lobo Auro o Power Blade. Está aquí Gerardo o Car Z no sé cuántos. HX17. Y señor inexistente. Porque en principio me gustaría que tengáis las clases que habéis querido tener. Pero no necesito tres de una misma clase. Preferiría que esto fueran otros huecos que no tenemos rellenos en nuestras clases. Si quieres ser curandero, puedes ser ángel, que básicamente es lo mismo, pero un poco distinto. Aunque la verdad es que cumplen el mismo rol. Me faltan de clases importantes que son útiles para el postgame.
Vamos a ver la lista de personajes. Majin está cheto, sin embargo, podemos vivir sin él. Geomancer sería bueno tenerlo, por el mundo de los objetos. Ladrona ya tenemos. Tú has sobrevivido, anda, mira, pelo negro por el último rango, no lo había visto. Magic Knight ya tenemos, gracias a Dios. Samurai es buena clase, porque su poder es que hace mejores combates uno contra uno, por lo tanto... es bueno para jefes. Lady Samurai sería importante. Alguna clase de monstruos, la verdad es que Ifrit no me importaría tener. No, tú no me haces falta. El pistolero no me importa. El demonio pistolero del Doom, este también es una buena clase que tener, porque su pasiva quiere decir que no falla nunca. Para gente que tiene mucha evasión es bueno, porque se magicambia y la persona con la que acaba con esa pistola acaba teniendo su pasiva también. Entonces sería bueno tenerlo. El pollo es divertido, no nos hace mucha falta, pero es divertido. Puede que a lo mejor cree monstruos que no pertenezcan a nadie, si de verdad nadie más quiere personaje. Pero un par de monstruos de esos serían útiles. Imagino, no tenemos gente suficiente, tendré que crear monstruos de todas formas para rellenar huecos. Por los magicambios. Los magicambios serán importantes no el próximo día, pero el siguiente. Lobo dijo que... ¿Cuándo lo ha dicho? No me he dado cuenta. Cámbiame a lo que necesites. Ya, pero es que realmente... Por si tienes alguna prioridad. Me gustan más o menos que monstruos. Tendría que crear monstruos por mi cuenta. ¿Prefieres Geomancer o prefieres Ángel? Aunque realmente el Ángel... cumple el mismo rol que el curandero, básicamente. Da resistencia a los aliados adyacentes. Sería bueno tenerlo por tener variedad en lugar de tener clases repetidas, pero no es obligatorio. Geomancer. Hola, Samurai. Decide. Geomancer porque va a ir a magias. Samurai porque va a ir para jefes uno contra uno. Geomancer. Vale. Una clase que no vamos a repetir entonces. Geomancer, vas a ir a magias, luego te cambio y te pongo un palo, toma inteligencia. Geomancer, ya digo, será útil para cuando vayamos al mundo de los objetos, que tenemos que ir bastante. Lady Samurai teníamos, pero murió. Vaya que sí murió. No hace mucho, además. Pero murió. Definitivamente necesitamos uno que lance, que eres tú. Pero me sobran ladrones. Gerardo. Car. ZX17. Y señor inexistente. ¿No estaba señor inexistente? ¿Se ha ido? Juraría que estaba antes. Puede ser, lo he soñado. Se ha ido a cenar. Pues me sobran dos ladronas. Una ladrona voy a necesitar, seguro. Dos podría ser, pero al tener ladrona y kunoichi que cumplen el mismo rol de poder meter estados alterados, Samurai tiene de especial que quita más vida a jefes uno... quita más vida si hace ataques uno contra uno, digamos, en lugar de ataques grupales. Los jefes van a ser uno contra uno siempre, por lo tanto, es bastante buena contra jefes, es súper útil. Realmente también se puede suplir a base de estadísticas, pero no quiero tres ladronas. No quiero cambiar a la gente a las bravas, pero puede que lo haga. No prometo que no lo voy a hacer para el postgame, pero puede que sí. Alternativamente, si falta alguien que esté también, que tenga Prini y quiera dejar de ser Prini, porque ahora mismo ya se acabó, no hay más lunas rojas.
Lobster, Aníbal, Lenmar, Valkyria, Notiel y Norrenzi van a ser Prinis forever. Estos no se tocan, los Prinis siguen siendo Prinis para siempre. Salvo que... una, dos o tres... el samurái masculino tenía algo distinto, no sé qué hacía, a ver... Ah, que no sé qué significa esto. Cuando tiene un 25% de la vida dice que tiene distintos ataques o nuevos ataques, pero no sé cuáles son. Puede que alguien le haga un samurái para ver qué hace, porque no me acuerdo. No, es una clase que no vuelve en futuros Disgaeas, así que no me acuerdo de otros Disgaeas que hacía. Lo voy a dejar aquí ya entonces. El próximo día farmeamos... El próximo día, bueno, tendré que farmear fuera de cámara. Lo que haré será desbloquear el mundo oscuro y haremos el mundo oscuro del modo Axel. Y conseguiremos mejor equipación gracias al mundo oscuro. En el mundo oscuro de Axel, en el primer mundo, creo que es en la partida 1-4, es donde se pueden conseguir los antepenúltimos mejores objetos del juego. Evidentemente los mejores objetos hay que conseguirlos en el mundo de los objetos. Pero haremos el mundo oscuro y farmearemos objetos. Y luego ya al día siguiente volvemos al modo Adel. Y que continúe el hiper mega farmeo del infierno. Porque ahí tendremos que mejorar dichos objetos, ver distintos finales... más cosas. Ah, y continuar con el mundo oscuro, pero del modo Adel, que es más largo y complicado y más todo. O sea que ahora, por fin, ya, gracias a Dios, podemos empezar el juego. Ha llegado el momento. Ahora es cuando empezamos. Todo lo de antes ha sido la previa. Y puede o puede que no asesine un par de ladronas. No sé. No sé quién será, lo echaré a suertes. Pero me sobran dos ladronas. Y os convertiré en otras cosas. Me da igual. El resto se pueden quedar con las clases, pero necesito una samurái y necesitaría... el monstruo de fuego. O el samurái masculino, por verlo. La valquiria, a lo mejor. Ya veremos. Sea como fuere, ya no hay más lunas rojas, ya no hay más queremos ser el protagonista. Solamente queda farmeo. El mundo de los objetos ya veré cómo lo hago, porque no voy a hacer todos los live streams del mundo de los objetos porque no terminamos nunca. Pero bueno, las polillas son útiles para el mundo de los objetos también, es cierto. A lo mejor convierto a alguien en polilla, ya veremos. Se acabó, nos vemos. Podríamos haber hecho una ruleta para matarlas ahora, pero no tengo preparado. Pero puedo prepararlo. Darme un minuto. Vamos a tirarle a la ruleta. ¡Bien! ¿Qué preferís? ¿Que la persona que salga elegida en la ruleta muere? Bueno, no muere, se reencarna en una clase que a lo mejor no quería ser. ¿O es la clase que no... es el que va a sobrevivir y se va a quedar con la clase original? ¿Qué preferís? La verdad es que a mí me da igual. El resultado va a ser el mismo. Dos personas se van a reencarnar. El ganador se salva. ¡Nunca! Pero es que así tiramos dos veces y mola más. Da igual. Que para eso gana. Nada. Gana el derecho de reencarnarse mal. En polilla. Qué mamón. Encima que se va a cenar. ¿Va a seguir siendo ladrona? Me vengaré. No pasa nada, me vengaré de todas formas. Señor insistente va a conseguir ser el que muere, ¿no? Es demasiado tarde. Habéis dicho que se iba a salvar. Gerardo y Car ZX. No sé cómo se pronuncia. Car 17. Os reencarnaré. ¿Quién será la polilla? Soy una forma de averiguarlo. ¿Quién quiere ser polilla?
¿Te ha tocado? ¿Dónde está mi efecto sonador? ¡Feliz polilla! No había pensado en hacer una polilla, pero es que la verdad es que la polilla es muy buena para el mundo de los objetos porque atraviesa enemigos. Atravesar enemigos quiere decir, si te pongo mucha velocidad, vas a ser una buena polilla. ¡Ale! Nos vemos, de todas formas. El próximo día. La otra supongo que será la Lady Samurai. ¿No? Porque creo que no hay ninguna otra clase así súper que necesite. Venga, se acabó. Nos vemos... ¿Mañana? ¿Un Ifrit? No, sí, pero no, pero... Creo que voy a tener que crear clases de monstruo extra. Que no se pertenezcan a nadie. Por magicambios. No es necesario hacer todos los magicambios, pero... Unos cuantos magicambios sí que me gustarían. No importa, ya voy a crear una clase de monstruo que va a ser la clase de armamento o algo así para transformarse en cosas. Ya veremos cómo lo hacemos, sí, tendremos tiempo para esas cosas. Se acabó, nos vemos mañana, donde seguiré haciendo Mario 64 speedruns hasta que no baje de 25 minutos por lo menos. Pero quiero hacer una partida bien, es que lo del fin de semana pasado fue muy, muy triste. Y el lunes, en principio, a lo mejor sí que hacemos el mundo oscuro y eso. Venga, por fin podemos empezar. Tenía ganas porque necesito farmear. Es como jugar un Disgaea y no estar farmeando todas las cosas que podría haber estado farmeando y no he podido farmear. Me ha sentado mal. Ahora sí puedo farmear. Venga, nos vemos. Hasta que la codificación deje de hacer tonterías. Hasta mañana posiblemente. Adiós. Ahora no quiere detener la transmisión.